México está a 10 días del inicio de los 19 Juegos Olímpicos. El movimiento estudiantil cumple 2 meses y 10 días de haber iniciado y enfrenta la constante acción represiva del ejército y la policía que hasta ese momento ha provocado más de una decena de muertes. Desde la terraza del tercer piso del edificio Chihuahua, los oradores del Consejo Nacional de Huelga se dirigen a una multitud de cerca de 8.000 personas. Eduardo Cervantes estaba frente al edificio Chihuahua. Como 5 minutos o 10 minutos antes de que empezara la balacera, bajaron por esta escalera 6 u 8 personas, hombres todos, con unas pancartas. Se comentó que no parecían ser estudiantes, pero no se les prestó mayor atención. Tres contingentes del ejército habían tomado posiciones. El primero, en Manuel González e Insurgentes, formado por el primer batallón de paracaidistas, el segundo escuadrón blindado de reconocimiento y el primer batallón de infantería de guardias presidenciales. El segundo, en el Monumento a la Raza, compuesto por el 40 Batallón de Infantería, dos compañías del 19 Batallón de la misma arma y un escuadrón blindado de reconocimiento. El tercero, en la Estación de Buenavista, con los batallones 43 y 44 de Infantería y un escuadrón blindado más. Los contingentes avanzarán hacia Tlatelolco por estas rutas. El general Crisóforo Mazón Pineda estaba al mando de esta operación denominada Galeana. Me asomé para querer escuchar lo que estaba diciendo el líder en ese momento, cuando de repente, frente a las torres de relaciones exteriores que tenemos aquí enfrente, vi salir una luz de bengala. Los elementos del primer batallón de fusileros paracaidistas inician su avance hacia la plataforma de la plaza. Instantes después, otras dos bengalas caerán en la misma zona de la plaza. Abrí las ventanas del baño por curiosidad, asomándome a ver qué era lo que estaba sobrevolando. Entonces me di cuenta que era el helicóptero y en el momento que lanzó dos bengalas verdes. Me parece que cuando salía la luz de bengala, fue acompañada de un conjunto de resplandores, ¿no? Pero eso no lo recuerdo bien. Sí recuerdo que la luz fue cayendo lentamente y fue cuando casi entra en contacto con el suelo que empezaron a disparar. Corrían de un lado a otro en esta zona, pero no sabíamos por qué, y entonces de repente comenzaron a sonar especie de balazos. El reportero Francisco Ortiz Pinchetti se encontraba en ese lugar. Se oye un ruido como un trueno, un aparato, quizá una tanqueta que entraba. En eso estábamos justamente cuando atrás de nosotros
por la misma escalera que yo había subido poco antes, aparecen estos individuos vestidos de civil, que en un primer momento pienso que son estudiantes que se van a defender, traen armas. Pero inmediatamente nos empiezan a insultar y a ordenar que nos repleguemos hacia el fondo, a la pared donde están los elevadores, y ellos se quedan del lado de que da la terraza, dando la espalda inicialmente porque nos tienen encañonados. Es el momento en que yo veo a uno de ellos con una pistola escuadra que se voltea hacia la plaza y hace los primeros disparos. En la misma terraza se percibe un resplandor. Después, la llamarada de un disparo. Este soldado identifica el origen de los disparos. Finalmente, su arma apunta en dirección a la terraza del tercer piso del edificio Chihuahua. Entonces no existían estas rejas. En este espacio de la columna al muro había una fila de alrededor de 6 a 8 miembros, ahora sabemos, del batallón Olimpia. La mayor parte se tenían un guante blanco o un pañuelo blanco amarrado. Eran jóvenes, la mayor parte de ellos, se les notaba muy nerviosos. Estaban apuntando a los que estaban entrando en cantidad importante de gentes que venían corriendo, hasta que alguien gritó de la otra esquina que estaba abierta la otra parte. Otros estaban entrando también por aquí y salían corriendo hacia allá. Cuando íbamos, que serán 10, 15 metros después del muro, se empezaron a escuchar detonaciones aquí abajo. Un soldado protege con su cuerpo a un niño. Alguien cojea. Decenas de acciones simultáneas. Los soldados adoptan posición de combate. Disparan en dirección al ala sur del edificio Chihuahua. Un disparo impacta en la marquesina del edificio. Yo estaba parado exactamente ahí y por aquí corrían las gentes, y pobres mujeres, jóvenes, cuando yo les gritaba, corran, aquí está abierta una ventana. Entonces no había esta reja, fácilmente podían subir a ese departamento. Y no miento, como 30 o 40 gentes, no sé cuántas, ¿no? Estuvieron metidas ahí en pecho tierra, tiradas, porque había ráfagas de tiros por todos lados. Ahí en Querétaro había un muchacho recién casado que nos abrió la puerta para que pudiéramos entrar. No sé cuántos entramos. Lo que sí es cierto es que por lo menos había dos heridos de bala. Yo alcanzo a ver gente que se retira de la plaza. La plaza me quedaba a la izquierda de mi vista. Van corriendo mucha gente y veo gente caer, ¿no? Los soldados corren hacia el barandal del puente y empiezan a bajar. Elementos del 44 Batallón de Infantería se movilizan al sur de la plaza. Cerca de los edificios Chamizal y Atizapán, el ejército rodea la zona. En el octavo piso del Atizapán vivía la familia Baliñas. Yo estaba ahí, digo de chiste, cuidado y me tiro, y en eso yo veo volar vidrios. Al ver volar vidrios, veo que mi hermana, tenía 11 años, se levanta el vestido y le veo dos marcas negras, ¿no?
Y dice, me dieron. ¿Quiénes dispararon? Los soldados. Los edificios Atizapán e Iste 11, ubicados a unos 200 metros de la plaza, son atacados. Las balas han provocado muertes en los edificios Molino del Rey, Revolución de 1910, 5 de febrero, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, en la Torre de Relaciones Exteriores y en el Chihuahua. Los agrupamientos militares avanzan desde el poniente y desde el sur, forzando la huida de la mayoría de los manifestantes por el norte de la explanada. Muchos caen en la explanada. Y nomás veía cómo corrían para acá, corrían para allá. Y la, en la puerta de la... Eso es lo que no perdono jamás. En la puerta de la iglesia... Se veía desde lejos, así el montón de... Haz de cuenta que lavaron ropa y las dejaron tanto en el suelo como en la puerta de la iglesia, el montón de colores. La iglesia cerró sus puertas desde el inicio del ataque. Decenas yacen en el suelo. Es imposible calcular cuántos han sido alcanzados por las balas. Alrededor de las 19 horas, cesa el primer tiroteo. Otros más de distintas intensidades tendrán lugar en las siguientes horas. En la Plaza de las Tres Culturas, llueve. Los soldados tenían a los jóvenes estudiantes desnudos y sobre este muro que es la cubierta de los elevadores. Sobre este muro... Todo alrededor estaban los jóvenes que habían detenido. Empezaron a meterse los policías y los soldados a los edificios. Entonces, a mí me tocaron, abro y se meten tres soldados. Dicen, nos vamos a llevar a los muchachos. ¿Y por qué? Porque son belicosos, que sabe que a ver dónde está una orden o algo para que se puedan detener. Si no están haciendo nada, están estudiando, están leyendo, y además no se quieren meter en líos. A nosotros nos vale. Entonces me meto a la cocina y saqué un sartén. Digo, ustedes se lo llevan y me llevan a mí también. ¿Y a usted por qué? Porque le voy a romper la mamá. No se daban los médicos abasto, era una cosa pavorosa, se les vino un caos. El hospital estaba saturado, no había quirófanos, no había material de curación, no había anestesia. A mí me operaron sentada y en un mismo lugar estábamos cuatro personas. Hacia las 11 de la noche, persisten los tiroteos aislados, principalmente al poniente de la plaza. Un departamento se incendia en el edificio Chihuahua. La batalla de Tlatelolco prácticamente ha concluido.
Más de 2.000 detenidos son trasladados a diferentes lugares. La mayor parte de ellos al campo militar número 1. Pues nunca he visto cosa más tremenda y más horrible que el anfiteatro ese día de la tercera delegación. Vi no menos, más de 40 cadáveres. Gentes, la mayor parte, jóvenes, entre 18 y 20 años. Ya en la madrugada, pues la curiosidad de, normal de uno, pues entre las cortinas a ver qué pasaba. Y era dantesco aquel espectáculo. Ahí enfrente tenemos la ceremonia de la zona arqueológica. Ahí precisamente donde está el hombre en la reja, ahí estaba un cuerpo. Me impactó mucho. Empecé a buscar con la vista y no vi uno, vi varios cuerpos tirados. La plaza estaba llena de zapatos. Y curioso, estaba lloviendo esa noche. Y aún así estaban gente, los bomberos lavando la explanada. Ahí enfrente, donde está ahora que es Biblioteca de Relaciones Exteriores, estaban en fila sobre la pared los mujeres y jóvenes, desnudos, completamente desnudos. Y vi tanquetas y camiones del ejército y soldados levantando cuerpos, y así como costal de papas. Las aventaban al carro. No era uno ni dos, eran varios cuerpos. La tarde del 4 de octubre, son sepultados algunos de los caídos en Tlatelolco. En el Panteón Jardín, es enterrado el estudiante Guillermo Rivera Torres, muerto por heridas de bala en la Plaza de las Tres Culturas. Días después, en fecha indeterminada, una manifestación encabezada por familiares de las víctimas concluye con un mitin frente a la Cámara de Diputados. Muchos continúan detenidos en el campo militar número 1. Días más tarde, serán enviados a distintas cárceles de la Ciudad de México.
La tropa permanece en Tlatelolco hasta el 9 de octubre. 3 días más tarde, dan inicio los 19 Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. Once meses más tarde, el presidente Gustavo Díaz Ordaz habla. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. En 1976, el exmandatario volvía al tema del 2 de octubre. Desde la azotea del edificio Chihuahua, de allá dispararon, perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos. Y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. Las claves de los sucesos del 2 de octubre están ocultas en decenas de episodios de un conflicto que durante más de 2 meses enfrentó al gobierno mexicano con una multitudinaria organización estudiantil. El 22 de julio de 1968, un pleito entre preparatorianos, violentamente reprimido por la policía, marcó el inicio del movimiento estudiantil, que tuvo como bandera la crítica al autoritarismo del gobierno. A una semana del inicio del conflicto, Luis Echeverría, secretario de Gobernación, solicitó la intervención de las Fuerzas Armadas para enfrentar a los inconformes y responsabilizó de los desórdenes a militantes de las juventudes comunistas. El 1 de agosto, el rector Javier Barros Sierra condena la violencia en contra de los estudiantes y encabeza una manifestación en protesta por las agresiones en contra de la autonomía de la universidad. Desde el inicio del conflicto, los estudiantes se enfrentaron al ejército y fueron condenados por el discurso anticomunista de la prensa y el gobierno. El 27 de agosto se romperá la línea que seguía el conflicto. Una enorme manifestación desemboca en el Zócalo. Algunos estudiantes hacen sonar las campanas de catedral. Otros izan una bandera rojinegra en el asta central. Sócrates Campos Lemus, del Consejo Nacional de Huelga, propone a la multitud permanecer en la plaza hasta forzar el diálogo público con el presidente Díaz Ordaz. Tres mil estudiantes permanecen en guardia. Durante la madrugada, son desalojados. Thank you.
El estandarte rojinegro es el pretexto para que el gobierno organice, horas más tarde, un acto de desagravio a la bandera nacional ante burócratas del Departamento del Distrito Federal. Un contingente estudiantil se agrupa. En las siguientes 8 horas, la Plaza de la Constitución y sus alrededores serán escenario de enfrentamientos. Durante ellos, francotiradores hacen fuego contra estudiantes y soldados desde el tercer piso del Hotel Majestic, desde los edificios ubicados en Madero número 67, en Madero y Palma, y desde algunos edificios de la Avenida Pino Suárez. Dos sospechosos de haber disparado desde los edificios son detenidos. Se les decomisan una subametralladora y un rifle M2. Una escena revela, sin embargo, que los francotiradores actuaban a las órdenes del gobierno. Atención. El disparo proviene de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es imposible que en este lugar se hubieran apostado francotiradores sin la autorización de funcionarios gubernamentales del más alto nivel. Tras los sucesos del 28 de agosto, se ocultan las claves de una provocación. Documentos oficiales aportan indicios de que Campos Lemus actuaba en coordinación con cuerpos de seguridad del Estado. La bandera rojinegra fue retirada por los militares durante la madrugada del 28 de agosto e izada nuevamente por empleados del Departamento del Distrito Federal antes del amanecer. Por otra parte, los presuntos francotiradores detenidos no fueron consignados a las autoridades. El 28 de agosto de 1968, una compleja estrategia represiva es aplicada contra el movimiento estudiantil. Ese mismo día, el embajador de los Estados Unidos en México, Fulton Freeman, envía un telegrama al Departamento de Estado de su gobierno. En él informa: el presidente Díaz Ordaz decidió que ha llegado el momento de poner punto final a los desórdenes estudiantiles. Él se mostró profundamente ofendido por la toma estudiantil de la catedral y por el izamiento de un estandarte rojinegro en el astabandera del Zócalo. Freeman informa asimismo que el conocido comunista Heberto Castillo será arrestado tan pronto salga del campus de la universidad. Precisamente esa misma noche, Heberto Castillo, integrante de la coalición de maestros, logra escapar de una violenta tentativa de detención ilegal a las puertas de su casa. Los informes del embajador Freeman serán corroborados con nuevos hechos. El 29 y el 31 de agosto, estudiantes de la Vocacional 7 del Politécnico son atacados por individuos vestidos de civil. Se trata del primero de 10 asaltos armados que se realizarán contra vocacionales y preparatorias bajo el mismo patrón. Al día siguiente, Gustavo Díaz Ordaz confirma los informes de Mr. Freeman. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos
No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. El 18 de septiembre, el ejército ocupa Ciudad Universitaria y toma cientos de detenidos. ...23 de septiembre. Tras un largo enfrentamiento, soldados y granaderos toman el casco de Santo Tomás del Politécnico. Los informes militares, que dan cuenta de la ocupación de Ciudad Universitaria y del casco de Santo Tomás, consignan la participación de un agrupamiento llamado Batallón Olimpia. En esta escena filmada en el casco de Santo Tomás, dos hombres se ocultan tras el soldado. Ambos lucen una contraseña blanca en la mano izquierda. Otros personajes portan el mismo distintivo. En la cafetería del plantel hay detenidos. A la derecha del cuadro, un personaje porta un arma larga y ostenta la contraseña blanca. Un guante o un pañuelo blanco colocado en la mano izquierda identificó el 2 de octubre a los elementos del Batallón Olimpia. Las iniciales 1ZM significan Primera Zona Militar. El Batallón Olimpia, formado por cerca de 600 elementos que provenían de distintas zonas militares del país, fue concentrado en el campo militar número 1. 12 egresados de la generación 1966 de Infantería del Colegio Militar están identificados como integrantes de este batallón. El entonces capitán Héctor Careaga Estrán Basaguas, egresado del Colegio Militar en 1956, fue uno de los mandos de este batallón. En el informe de la Operación Galeana, el general Mazón Pineda no especifica la misión de este agrupamiento y lo menciona escuetamente como en reserva, sin hacer referencia a la no utilización del uniforme militar ni a la contraseña blanca. Varios departamentos de Tlatelolco fueron tomados por la fuerza antes del inicio de la concentración estudiantil del 2 de octubre. Al menos dos compañías del Batallón Olimpia se ocultaron en ellos con órdenes de detener a los dirigentes estudiantiles. Cuando el helicóptero dio la vuelta, a esta altura, es cuando lanzó la luz de bengala. No sé qué le pasó a mi padrino, se asustó mucho, me dijo, vámonos. Y el señor que estaba aquí, o muchacho, se enredó un pañuelo blanco y sacó una pistola y al señor que estaba enfrente casi de él, hacía quemarropa, le disparó aquí. Dos soldados someten a un hombre. En la ropa de este contrasta una prenda. ¿Tal vez el guante blanco?
Existen evidencias para concluir que hubo gran descoordinación inicial, tal vez provocada entre los militares vestidos de civil y los uniformados. Entonces hay un momento de paz, por fin, cuando ellos empiezan a quererse identificar, así como estaban tirados, sacan la mano enguantada por la parte abierta de la terraza y gritan ¡blanco, blanco, blanco! Pero por respuesta obtienen una nueva balacera. Y entonces nos dicen todos a la vez, una, dos, tres, somos Batallón Olimpia. Y gritamos todos, una, dos, tres, somos Batallón Olimpia. Pero la balacera sigue. En el vértice suroeste de la plaza, 10 individuos que portan la contraseña son interceptados por soldados. Uno de los personajes se identifica. Las armas dejan de apuntar. Veamos nuevamente la acción. El 21 de septiembre es atacada la preparatoria número 9. Todos los agresores portan la contraseña blanca en la mano izquierda. Fuentes bien informadas aseguran que alumnos de escuelas castrenses formaron parte de estos comandos y ubican a algunos de ellos bajo el mando del mayor Carlos Humberto Bermúdez Dávila, adscrito al Estado Mayor Presidencial. De una escuela militar que tenía su sede en Irapuato, de una entre otras escuelas militares que tenía su sede en Irapuato, que era la escuela militar de aplicación de infantería, artillería, zapadores y servicios, conocida como EMAYASIS, fueron tomados algunas decenas de estudiantes, de alumnos, que después formaron parte de un grupo que atacaba a preparatorias y a grupos, también de las escuelas del Politécnico, en los días anteriores al 2 de octubre. Algunos de estos ataques fueron con arma de fuego. Uno de los mandos de este grupo era el mayor Bermúdez Dávila. Un hombre llamado Francisco Rodríguez Villarreal es detenido por la policía. Ocultaba armas en un vehículo e intentaba entregarlas a estudiantes de la Vocacional 7 durante un choque entre estudiantes y granaderos. Rodríguez Villarreal era teniente del primer batallón de infantería de guardias presidenciales y egresó del colegio militar ese mismo año como oficial de artillería. Cinco días antes de los sucesos de Tlatelolco, 8 hombres son detenidos cuando transportaban armas y municiones dentro de esa unidad habitacional. Luego de intentar identificarse como empleados de distintas dependencias oficiales, los sospechosos fueron liberados. Hay sustento suficiente para afirmar que en 1968, desde el Estado Mayor Presidencial y desde altas esferas del gobierno, se auspició la operación de grupos clandestinos que ejercieron la violencia y perpetraron actos de provocación contra el movimiento estudiantil. Es muy probable que integrantes de esos grupos actuaran en el mismo sentido el 2 de octubre en Tlatelolco. En cuanto las bengalas toquen el suelo, un arma será disparada desde esta ventana. Los disparos provienen del departamento 209, entrada C, del edificio Chihuahua. El hombre que actúa sobre la marquesina del edificio parece hacer fuego contra los manifestantes. La película está cortada e impide seguir la acción. Instantes después, algunos manifestantes arrojan objetos hacia el lugar que ocupaba el tirador.
Varios personajes salen por la puerta lateral de la iglesia. Hay más movimiento en el vértice suroriente del convento. La iglesia de Santiago fue controlada antes del mitin y cientos de detenidos fueron concentrados en el convento anexo. El templo y el convento fueron base de operaciones de militares uniformados y vestidos de civil. Diversas fuentes aseguran que en la azotea del templo actuaron tiradores ocultos. En este croquis se indican las posiciones que ocupaban algunos francotiradores en la azotea del templo. En los edificios Chihuahua, 2 de abril, 15 de septiembre, Revolución de 1910 e Issste 11. Es probable que algunos de estos hombres actuaran como francotiradores desde lo alto de la iglesia. En este mueble está la huella de un impacto. Y aquí en la cocina permanece en el mismo lugar este refrigerador. Aquí se ve claramente el impacto. Las marcas corresponden a proyectiles cuyas trayectorias fueron horizontales. Tiradores ubicados en esta posición pudieron haber disparado contra el departamento ubicado en el sexto piso del edificio Chihuahua. El capitán Fernando Gutiérrez Barrios era jefe de la Dirección Federal de Seguridad. Agentes de esa corporación infiltraron el movimiento estudiantil en 1968. La Dirección Federal de Seguridad rendía informes al presidente de la República y a la estación en México de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, integrada por unas 50 personas. Miguel Nazar Haro era el enlace de la Federal de Seguridad con la CIA e intervino en detenciones e interrogatorios de dirigentes durante el movimiento estudiantil. Este hombre estuvo en México en 1968, comisionado por Interpol. Se le atribuye haber asesorado a grupos especiales y es probable que haya estado presente en el operativo de la Plaza de las Tres Culturas. Héctor García Rey, de nacionalidad argentina, fue comisario de la Policía Federal de ese país y en los años 70, jefe de la Alianza Argentina Anticomunista, la AAA. Grupo responsable del asesinato de más de 2.000 personas en esa nación. La presencia de García Rey en México probablemente está relacionada con las actividades de la CIA. El presidente Gustavo Díaz Ordaz era amigo personal de Winston Scott, jefe de la estación de la CIA en México. La foto corresponde a la boda de Scott en 1962. Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz fueron testigos de la ceremonia. Yo le puedo decir a usted que estoy muy, muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Sin mencionarla, Díaz Ordaz se refiere a la amenaza comunista, un fantasma inventado por su gobierno para combatir al movimiento estudiantil. Un documento de la CIA, fechado el 5 de octubre de 1968, establece: no hay evidencia segura de que la embajada cubana o la soviética de México hayan creado los disturbios actuales, a pesar de las reiteradas afirmaciones del gobierno mexicano en ese sentido. Las revelaciones póstumas del secretario de la Defensa, general Marcelino García Barragán, dadas a conocer en 1999,
señalan al también general Luis Gutiérrez Oropeza como responsable de permitir que asesores norteamericanos adiestraran a personal del Estado Mayor Presidencial durante el conflicto estudiantil y de ordenar que oficiales de este cuerpo desarrollaran actividades terroristas contra el estudiantado. El general García Barragán asegura en sus escritos haber recibido la noche del 2 de octubre una llamada del también general Gutiérrez Oropeza pidiéndole se respetara la vida de dos francotiradores bajo sus órdenes acosados en un departamento. El general Gutiérrez Oropeza era jefe del Estado Mayor Presidencial de Gustavo Díaz Ordaz. Un documento del Departamento de Defensa de los Estados Unidos señala que los generales Gutiérrez Oropeza y Ballesteros Prieto se habían excedido en sus funciones y cambiado deliberadamente las órdenes emitidas por García Barragán durante los sucesos. El general Mario Ballesteros Prieto era jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y estaba encargado del mando operativo de las Fuerzas Armadas. Menciona centenares de muertos. Desgraciadamente hubo algunos. No centenares. Tengo entendido que pasaron de 30 y no llegaron a 40 entre soldados, alborotadores y curiosos. Se dirá que es muy fácil ocultar y disminuir. Pero, ¿cuál plazo a cualquiera que tenga el valor de sus propias opiniones y sostenga que fueron centenares? Que rinda alguna prueba, aunque no sea directa y concluyente. Nos podría bastar con lo siguiente. Que nos haga la lista con los nombres. Podrán decir, como se ha dicho en otras ocasiones, que se hicieron desaparecer los cadáveres, se sepultaron clandestinamente, se incineraron. Eso es fácil. No es fácil hacerlo impunemente, pero es fácil hacerlo. Díaz Ordaz volvía a mentir. Si bien es imposible determinar el número de víctimas por los sucesos del 2 de octubre, en un documento desclasificado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos se lee: no pueden encontrarse cifras seguras sobre el número de bajas en la batalla del 2 de octubre. Los reportes recibidos hablan de una alta cifra de 350 muertos. Los mejores cálculos de la embajada estiman que la cifra está entre 150 y 200. El general García Barragán, en 1971, caracterizó los sucesos del 2 de octubre como una traición militar. Murió en 1979. 20 años más tarde, se hizo pública su versión de los hechos de Tlatelolco. El general Ballesteros Prieto fue relevado por García Barragán tras los sucesos del 2 de octubre y falleció en 1972. Gustavo Díaz Ordaz sostuvo a Luis Gutiérrez Oropeza como jefe del Estado Mayor Presidencial hasta el final de su mandato, en 1970. 9 años después, Díaz Ordaz murió. El general Gutiérrez Oropeza asistió en julio de 2002 a la ceremonia luctuosa en memoria del expresidente al que sirvió. El entonces capitán Héctor Careaga Estrambasaguas fue ascendido en 1968 junto con otros 11 integrantes del Batallón Olimpia por los actos de guerra de Tlatelolco. Ya con grado de general,
fue fugaz subjefe de la policía del Distrito Federal en 1998. Carlos Humberto Bermúdez Dávila alcanzó el rango de general y fue jefe del Estado Mayor Presidencial de Miguel de la Madrid. Miguel Nazar Haro fue reiteradamente señalado como torturador de disidentes mexicanos en las décadas de los 70 y 80, cuando encabezó la llamada Brigada Blanca. Sus vínculos con la Agencia Central de Inteligencia han sido ampliamente documentados. Llegó al año 2002 como director de compañías dedicadas a la seguridad privada. Fernando Gutiérrez Barrios se relacionó en la década de los 70 con actos de desaparición forzada y tortura de integrantes de grupos guerrilleros mexicanos. En 1987 fue gobernador del estado de Veracruz. En 1988, secretario de Gobernación. En 2000, senador de la República. Murió en octubre de ese año. Luis Echeverría Álvarez fue presidente de México entre 1970 y 1976. Durante su mandato, una nueva matanza de estudiantes tuvo lugar en 1971 y centenares de disidentes fueron desaparecidos por grupos militares y policíacos. Años más tarde, la opinión pública supo que Echeverría ordenó filmar los sucesos del 2 de octubre de 1968. La mayor parte de las escenas filmadas aún son desconocidas. 34 años después de los sucesos de Tlatelolco, Luis Echeverría fue el primer servidor público citado a declarar ante la justicia mexicana en relación a esos hechos. No se puede hablar así. Cuidado. Tienes que se calle. No pongas la boca. Tienes que se calle. A más de 3 décadas de la masacre de Tlatelolco, la memoria es más fuerte que el olvido.